It's how you look at anything what makes the difference. Es la manera en que usted ve cualquier cosa lo que hace la diferencia. The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry. El gran evangelista John Sproul, que fue un convertido por el ministerio del hermano Bosworth. Who many of you remember years ago of the old Glory Barn? Quien muchos de ustedes recuerdan de hace muchos años del Old Glory Barn. He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. Él dijo que un día estaba de viaje antes de que muriera su amada compañera y esposa. They were in La Salle, Lorraine, France. Se encontraban en La Salle, Lorraine, Francia. And I had the privilege of visiting the same place. Y tuve el privilegio de visitar el mismo lugar. And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things. Y el guía los estaba llevando por los jardines y mostrándoles las diferentes cosas. And they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion. Y llegaron a una cierta estatua del Señor Jesús, de la crucifixión. And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife. Y el Señor Sproul estaba parado a lo lejos mirándola, él y su esposa. And in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather. Y en sus corazones estaban criticando lo que el artista debía haber tenido en mente. O el escultor, mejor dicho. When he hewed out of a stone, cuando cortó de una piedra, such a horrible looking thing to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus. Una cosa tan horrible para que representara el sufrimiento y el amor y la tristeza del Señor Jesús. And how it was all crudely and chopped up looking. Y cómo era de una apariencia completamente tosca y entrecortada. And the guide came to Mr. Sproul and he said. Y el guía se acercó al señor Sproul y él dijo. Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus. Oh, señor. Me supongo que usted está criticando esta estatua del Señor Jesús. And he said, I am. Y él dijo, así es. And he said, I'm not a bit surprised because most people that look at it. Y le dijo, no estoy nada sorprendido, porque la mayoría de las personas que la miran, first they do criticize it. Primero sí la critican. And Mr. Sproul said, well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing. Y el señor Sproul dijo, pues no puedo ver lástima ni inspiración alguna al mirar tal cosa. So I'm wondering why the sculpture ever made it like this. Así que me estoy preguntando por qué el escultor la habrá hecho de esta manera. And the sculpture said, Mr. Sproul, the statue's all right. Y el escultor dijo, señor Sproul, esta estatua está bien. And the sculpture had the right thing in his mind. Y el escultor, sí, tenía en mente lo correcto. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it. Pero el problema está con usted. Es la manera en que usted la está mirando. And he took he and his wife by the hand and led them down to a altar at the foot of this said cross. Y él lo tomó a él y a su esposa de la mano y los hizo bajar a un altar al pie de esta cierta cruz. And he said, now, Mr. Sproul, look up now. Y él dijo, ahora, señor Sproul, ahora mire hacia arriba. And when he looked up, he said his heart like to have failed him.
Y cuando levantó la mirada, dijo que por poco se le detiene el corazón. What a difference it was to stand off there and look at it that way. Qué diferente era al pararse a lo lejos allí y mirarla de esa manera. And to get down and look at it the way that it was made to look at. Y arrodillarse y verla de la manera que fue hecha para ser vista. And that's the way that God is. Y de esa manera es Dios. That's the way that faith is. De esa manera es la fe. It's the way you look at it. Es de la manera como usted la vea. If you look at it as some sort of a historical Bible. Si usted la mira como una especie de Biblia histórica. Of something that was in the days gone by. De algo que sucedió en días pasados. You will never be able to get the real value of the Bible. Usted jamás podrá captar el verdadero significado de la Biblia. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible. Usted tiene que ponerse de rodillas y obedecer los mandamientos de esta Biblia. And look at it through the eyes of the Holy Spirit. Y verla a través de los ojos del Espíritu Santo.